No hay agua. Y si nosotros no tenemos agua, ¿de qué vivimos? Porque vivimos de la ganadería, de criar animalitos, que es el sostén que tenemos. Vivir en zona de sacrificio, especialmente siendo mujer, es complicado. Los contaminantes se van acumulando en tu cuerpo, se van acumulando en tus células, reproductivas, y cuando uno queda embarazada, todo eso ya viene desde el minuto de la concepción, viene incluido en tu hijo. La basura siempre nos produce problemas, porque en todo ámbito contamina. Contamina el agua, contamina el aire, contamina a las personas que viven cerca de donde están depositadas esas basuras.